con vuestro último trabajo, La Ira, hemos podido ver el sonido más crudo y directo que habíais hecho hasta ahora. ¿Por qué habéis decidido este cambio ahora en este momento? ¿A qué se debe ese cambio en el sonido? Hombre, nosotros siempre hemos sido un grupo bastante crudo y intenso y fuerte, agresivo. Toques melódicos también. O sea que nosotros queríamos que en el disco este saliera. Que nosotros somos más como el disco este, en los ensayos, en los directos, en esa crudeza, por decirlo así. Y entonces, pues, este disco creo que refleja mucho lo que es Hamlet, es un disco 100% Hamlet, o sea, no es que hayamos cambiado mucho en ese, en lo que son las canciones o tal, pero sobre todo es el concepto de sonar como sonamos nosotros, muy natural, muy, no tiene nada de artificio, no tiene nada de... cosas de ordenadores, que sustituyo cosas para que parezcan que estábamos de puta madre y cosas de esas. Entonces, ¿cómo se ha cogido los nuevos temas? ¿Hay alguno que se haya hecho inamovible en ese disco? Bueno, siempre, cada disco siempre tiene un par de temas, tres, que tienen un poco más de feeling, lo que sea, no sé, siempre son temas más, la gente siempre se queda con alguien, no podemos tocar los 11 siempre todos los conciertos. Pero desde el primer momento que salió el disco, la verdad que vimos que el disco tenía algo especial, ¿no? Con la gente también, cómo lo aceptó, cómo lo adaptó también a ellos, nosotros, lo que comentaba Luis. Y lo estamos viendo, ¿no? En el año y poco que llevamos desde que salió el disco en los conciertos. Y nos está dando satisfacciones todas. O sea, después de tanto tiempo y tantos álbumes y todo, seguir. Nosotros también estamos con muchísima ilusión, o sea que no la podemos perder. Y si nos ayuda encima un álbum como La Ira, pues muchísimo mejor. Gracias a todo el mundo por la acogida. Entonces, después de esta gira, ¿cuál diríais que es la situación de la banda? Pues que queda bastante. Queda, con este disco queda... Queda todavía bastantes conciertos además y... Vamos a ir fuera, sale a salir fuera con este disco, o sea que no queremos, además no somos de hacer discos rápidos y otra vez, ¿no? Queremos exprimirlo, hay muchos sitios que nos quedan por ir y queremos intentar exprimir lo que podamos y no estamos pensando ahora mismo en un disco nuevo. Entonces vuestros planes de futuro son tocar. Tocar, seguir con este disco lleva un año, dice Molly, ¿no? Un año y pico, un año y dos meses, tres meses. Nosotros los discos les queremos que tengan un poco más de espacio entre ellos y de vida, ¿no? O sea, sacar discos tan rápido, según como están en el mundo de la música, no queremos que sea para bombardear y estamos muy contentos con el disco, la gente está muy contenta con él, todavía tiene que exprimirse y... Bueno, como hemos dicho, es vuestra primera vez aquí en Leyendas del Rock. ¿Qué me podéis decir, pues, sobre el cartel, la afluencia de gente, la acogida? ¿Cómo sentís? ¿Os sentís cómodos? Sí, bueno, ya el recinto lo conocíamos, de haber tocado el Lumbreiras este. Y bueno, acabamos de hacer una firma, la gente siempre con nosotros es súper cariñosa, es entrañable, como ha sido siempre. Tenemos la suerte de tener a una gente muy fiel y muy, muy cercana al grupo. El festival es idóneo, escenarios de flipar, gente, volumen, solo falta Hamlet en el escenario. Nada más, no, muy bien, hoy el cartel. Cada vez hay bandas más gente de fuera, que al principio era un poco más nacional el festival, se hace un poco más internacional. Y bueno, estar en cualquier cartel y más un festival como este es. Está muy bien, cada vez más variado. Claro, sí, también está bien. Hay mucho nivel ya. Para nosotros antes era difícil entrar, a lo mejor nos cuadraban más en otro tipo de historia. Y ahora viendo el cartel que hay con, no sé, Anthrax, Updates, Angelus, etc. ¿No? Hay un montón de variedad. Que antes no, creo que no había. Y entonces para nosotros de puta madre, por eso yo creo que han contado con nosotros también. Bueno, pues ya está. Si queréis decir algo a los fans que tenéis de TNT aquí en España, sois libres. Bueno, primero daros las gracias a vosotros por este ratito y por hablar de Hamlet. Y saludar a todos, que sigamos ahí disfrutando de esta historia. Nosotros vamos a seguir intentando que lo hagáis y con muchísimas ganas de seguir aquí hoy, mañana. Rock and roll. Gracias, a vosotros. Gracias.